¿Cómo estás? Muy bienvenido. Si todavía no sos suscrito al canal, te invito a suscribirte bien aquí en el costadito, donde está en color rojo. Apretar ahí donde está la campanita, así que cuando yo cargue algo, te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas siempre, te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. En nuestra clase de hoy vamos a estar trabajando con este moñito. Son dos partecitas diferentes, pero con un resultado así. Súper económico y práctico de hacerlo. Entonces, sin más ni menos, vamos directo para nuestra clase. Vamos a ir trabajando con la cinta gruesa de 4 centímetros de ancho y conforme vamos trabajando, yo voy a dejando las medidas, que este es un modelito que voy a crear primera vez y vamos a crear juntas. Entonces, primeramente vamos a trabajar con esta, que ya voy a dejar la medidita aquí y así conforme vamos trabajando, voy dejando la medida. Una vez que ya nuestra cinta esté sellada la puntita, es sellarle con un encendedor cortado, sellamos con el encendedor, vamos a empezar a darle puntadas. Vamos a ingresar aquí, viene la puntita y aquí nada más aproximadamente a 1 centímetro de distancia vamos a ir dándole puntadas así, hasta llegar al fin. Vamos a fruncirle. Llegamos al fin, vamos a estirar y vamos a unir aquí la puntita. Estirar bien, sujetar aquí. Y vamos a volver nuevamente. Este para asegurar más nuestro trabajo. Así. Y vamos a reservar esta partecita ahora y vamos a trabajar con el otro. Reservado una parte de nuestro moñito, vamos a trabajar con las tres ahora y vamos a poner aquí punta con punta, aquí doblar esta para abajo hasta la mitad, nos va a quedar así, luego subirla esta y bajar aquí, igualar aquí, entonces va a quedar nuestra puntita así, ¿se entendió? Bajar esta, subir esta y bajar nuevamente ahí, o pueden darle cuatro puntaditas y ya van a pillar como es ahí, va a quedar así. La otra también vamos a hacer de la misma manera, vamos a bajar aquí, subir y bajarlo. Que hoy van a escuchar un poquito de alboroto de pajarito, estoy grabando el amanecer ya ahí. Suelo siempre grabar de noche o de madrugada, para que haya bastante silencio. Hoy no me dio el tiempo, entonces grabando por el amanecer. Bueno, aquí se me trabó mi hilo. Bueno, así vamos a hacer los dos. Yo hablando acá y no le estoy explicando. Se me trabó mi hilo. Bueno, ya retiré acá, pero es nada más coser los dos juntitos. El otro también vamos a hacer lo mismo, punta con punta. Bajar, subir y bajar nuevamente. Bajar, subir y bajar nuevamente. Va a quedar así. Aquí también vamos a darle así una puntadita. Sí, es para que sea más rápido. Si es que no conseguís hacer, darle cuatro puntadas y ya está. Va a quedar así también. Este vamos a posicionarlo aquí encima. Ahí. Y aquí vamos a unir las tres. Vamos a coser aquí y así vamos a unir las tres. Aquí en la descripción hay el grupo de moñólogas artesanas, si quieres ingresarse muy bienvenida y muy bienvenido. Ahí suelo cargar los videos cortos que realizamos. También cargo aquí para que cuando necesiten puedan venir en sección de videos y ya van a encontrar ya. Entonces estoy cargando también aquí ahora los videos cortitos, pero si quieres tener en tu teléfono puedes ingresar en el grupo y ahí vas a obtener. Bueno, ahora vamos a empezar a coser aquí. Vamos a unir esta partecita. O sea, si quieren pegar con silicón pueden pegar sin ningún problema. Yo, a mí me gusta siempre más coser así. Entonces aquí vamos a ir uniendo estas dos partecitas. Y vamos ya ahora para nuestra base. Vamos a preparar ahora nuestra base. Sellar primeramente nuestra puntita.
Y vamos a marcar el centro de una de nuestras cintas. Vamos a poner punta con punta y pasar aquí un poquito del encendedor para poder marcar el centro. Bueno, ahora vamos a poner punta con punta aquí en nuestra cinta y vamos a traer luego punta con punta y vamos a bajarlo ahí al centro. Hicimos nuestro medio. Aquí vamos a ingresar con nuestro hilo y nuestra aguja y volver nuevamente. Vamos a abrir en dos partes, trabajando siempre la parte de abajo primeramente. Vamos a girar esta para la izquierda y ella viene aquí y vamos a girarlo para la derecha. Solamente la parte de abajo siempre es lo que se trabaja, este no se toca. Y aquí vamos a darle 6 puntaditas. Vamos a empezar bien aquí en la puntita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a estirar y vamos a formar el lazo. ¿Cuál vamos a usar? Esta parte aquí de arriba. De frente. De atrás va a quedarse así. Ahí. Vamos a reservar y vamos a ponerle otro por encima ahora. Parte de arriba vamos a poner aquí punta con punta. Vamos a doblarlo para adentro y vamos a cortar aquí. Vamos a cortar de adentro para arriba. ¿Okay? Vamos a traer aquí. Desde esta puntita, medio inclinada, vamos a cortarla así. Ahí. Y se nos queda de esta manera. Este vamos a hacer con el encendedor. Marcamos el centro. Y vamos a darle 6 puntaditas. Mi hilo está más chiquitito. Bueno, no hay problema aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntadas. Vamos a estirar y va a formarnos esta puntita. Este vamos a ponerlo aquí arriba. Un poquito de pegamento. Y vamos a ponerlo aquí arriba. Ahí. Ahora vamos a poner nuestro lazo principal por arriba también. Aquí. Vamos a girar aquí para que puedan unirse todas. Para mayor seguridad. Ahora vamos para nuestro término. Con una hebillita ya encapada de 6 centímetros y una cinta de 1 centímetro vamos a empezar a finalizar nuestro lazo. Sí. No tenés para encapar, no hay ningún problema. Yo generalmente a veces encapo, a veces no encapo. Eso ya depende de cada una. Pero si sos iniciante y no podés todavía encapar, no hay ningún problema. Puedes hacer así nomás. Aquí vamos a ingresar nuestra cintita. Y dejar que absorba ese que pasó ahí. Para que no quede nada así rebosado aquí. Sí, vamos a apretar un poquito y aquí vamos a darle 2 vueltas aproximadamente. Aquí vamos a sujetar esta para que no, esta puntita aquí no se nos manche. Ahí vamos a sujetarlo y vamos a darle aquí las 2 vueltas. Así vamos a ir dándole 2 vueltitas y cuidando esta también para que no se suba, que quede bajo. Hecho las 2 vueltitas, vamos a finalizarlo aquí atrás para que esta pueda cubrir esa puntita aquí. Como había comentado, si sos iniciante o todavía no podés encapar tu hebillita, no hay ningún problema. En ese caso vas a darle las 2 vueltas normalmente, pero vas a terminar tu cintita aquí arriba. Está aquí arriba vas a terminar para que así cuando pongas el aplique, bueno, yo voy a usar uno de una joyita. Vamos a ponerlo aquí y va a cubrir esa cintita ahí. Entonces no va a haber peligro de que salga aquí. Y si es que vas a encapar, vamos a hacer de esta manera. Vamos a finalizarlo aquí. Entonces es para mayor seguridad ahí, porque a veces la puntita, si vos terminás aquí, a veces empieza a salir y ahí enseguida se va a soltar tu moñito y de repente el cliente ahí tocó mal o algo y te va a culpar que hiciste un mal trabajo.
Pero no es eso, es que esos son piecitas delicaditas que si hace así ya va a salir ya. Y entonces aquí cubriendo ya no va a haber peligro de salir. Y si vos finalizás aquí arriba, no también porque vas a taparle con el aplique. Bueno, aquí esta puntita que tenemos aquí, vamos a pegarlo aquí atrás. Con el silicón mismo. Si tenés aquel que es espeso, podés pegar con el espeso. Y si no, vamos con el silicón mismo. Ahí. Y esta también. Este bien poquito nos sobra. Y vamos a pegar ahí la puntita. Solo para cubrir nomás esta partecita ahí. Ya está. Y ahora vamos a decorar nuestro moñito. Vamos a empezar a decorar. Este es una manta de strass. Y viene de esta manera para que se pueda pegar por el moño. También hay media perlas, hay aquellos que son con bolígrafo, que se pegan con bolígrafos. Mi experiencia en esa parte de media perla sí me gusta, pega súper bien. Los de bolígrafo ya no. Ese, en mi experiencia, el bolígrafo es un poquito más sistemático para trabajar. Tarda más, vamos a decirle. Y yo amo usar estas cartelitas de perlas porque ya viene organizado así. Y vamos a ir sacando nomás y pegándole. Vamos a utilizar este T6000. Hay T6000, hay B6000, Pega 1000 también. Voy a dejarles aquí los nombres y pueden buscar por su ciudad a ver si encuentran. Entonces aquí vamos a empezar a decorarlo. A decorar toda esta partecita aquí que da ondas y algunas partecitas por aquí. Entonces yo voy a empezar a retirar aquí y a decorarlo. Voy decorando hasta el fin y ya vuelvo para que terminemos nuestro moñito. Bueno, acá ya está decoradito de un lado y del otro también. Y vamos a pegar nuestra joyita. Vamos a utilizar un pegamento instantáneo. Aquí voy a dejar nombre de pegamentos que pueden utilizar. Y esta que yo estoy utilizando es el Colagar. Poner un poquito aquí en el centro, así. En el centro nomás, no dejar que rebose ahí. Y aquí alrededor vamos a ponerle un poquito de silicón. Así. Esta es para que pueda sellar nuestra joyita. Y no, no se suelte. Que al pegarle ahí para que el pegamento que está en el centro cole y lo que está alrededor le selle para que esta no se suelte. Ahí vamos a pegarle ahora y sujetar un tiempito ahí hasta que se seque. Y este es el resultado de nuestra clase de hoy. Hice probar ahí algo diferente, una parte, otra, para mezclar un poquito el modelo también. Tiene un tamaño finalizado de, extraer bien de aquí de la puntita para aquí, 13 centímetros. Tiene un tamaño de 13 centímetros. Es un moño regulable. Me gustan los moñitos que son así, entre hasta 15. Ahora vamos a estar trabajando también con la cinta de 5 centímetros. Entonces, próximamente empezaremos a trabajar con las cintas más grandecitas también. Bueno, espero que te haya gustado nuestra clase de hoy y te espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo.